What up? We back on the road. We're in Chile this time. 2K11, we just landed. About to go get to the telly. About to go get comfortable, take a shower. Get ready. Me and Double K on the road. 326 Music. We got three shows lined up. You know what I mean? We're gonna show you all that good footage. We should get started. Look, this is still the airport, man. We're just getting out of here. We snuck in this bitch. We're gonna sneak in, but I don't think it's gonna be easy to get out, but we're gonna make it happen, man. We got Pato Pú out here too that we work with. So we're gonna make some money, man, make some history. This is my country, man, so we're gonna take it over how it's supposed to be, man. So we're gonna do some big things, and we're gonna show you the whole trip, man. I don't know, jail, you wanna see what it looks like inside, bro. It's like a something like a jail, juvie joint. So we're gonna come in here, try to talk to them a little bit, to show them a little better, right away. Ahora mismo que lo notas, ¿tú no crees pareció la experiencia? Tú vienes de Nueva York, eres hijo de chileno, pero sí. Viniste para acá. ¿Qué te pareció la experiencia? Súper, súper bien. O sea, igual vengo a tocar unos shows grandes, pero esto para mí fue más consentido y con un propósito bien grande y bien bueno. Generalmente, como lo comentaba, también te creciste en las calles allá. ¿Qué significaba, generalmente, más allá de lo que es Chile o también Estados Unidos, en la calle, que se va aprendiendo, cómo se va uno, también transformando en el aprendizaje en la calle, que lo termina como en el caso de los chicos? No porque cayeron aquí significa que el último paso que nada, puede ser que un paso que lo ayude, si lo ayudan aquí a estudiar programas y arte y cosas así culturales para hacer. Puede ser que surjan y que les vaya bien, no hay nada más porque están aquí y les va a ir mal. La reacción de los jóvenes. Eso en todos lados, en Nueva York, aquí sí, donde uno caiga, resulta muy loco. A Ecuador, como antes de todo, lo mismo. En la calle, pero no tiene familia, que esté bueno alrededor. Igual puede salir de como dentro, después de un tiempo. Pero es un ciclo, se ve mucho que es un ciclo, en Nueva York, aquí, donde sea, es un ciclo que siempre va pasando y hay que salir de ese ciclo contento. Y ahí no te puedes ir. Gracias, a ti. It's a real joint, huh? Real joint. No? Yeah. No? We thought we was coming to a group home. This is definitely not no group home, nigga. You know what I mean? But you seen the kids was happy as shit. They just got out of there. We got them out of their daily routine for a minute. They got to enjoy the music. You know, hip-hop is worldwide, man. You can't stop it. And we got the message, so it all comes together. 326 Music, Po Rilla, Double K. Up. We're over here at Chilevisión, one of the biggest channels out here in Chile. Because what we did earlier with the kids in the jail, it was on TV like three times already, different channels. They reached out to Saturno to come live on the show, this talk show. It's like a late night talk show like a Larry King do, who interviews people that are current situations. En YouTube, antes que llegara aquí, estaba escuchando algunas canciones y tiene un contenido social súper importante y bastante esperanzador. Sí. Les agradezco, tú me tenías un regalo, yo no quiero perderme la posibilidad de regalo aquí. El nuevo disco Saturno Espacial. Miren la envidia, regalado por Saturno, aquí está. ¿Dónde se puede adquirir esto? ¿Está en las disquerías animales o no? En Saturno.com. Sí, y aquí está el disco de Po Rilla, que también... El Po Rilla, chileno, bueno, chileno de padres chilenos, pero sí. Un rapero norteamericano, neoyorquino, muy afamado, que está aquí detrás de las cámaras, sí. Porque es amigo. La tarde con 11 minutos, 40 principales para todo Chile, para todo el mundo, a través de nuestra web, los 40.cl. Y con pandero en mano, tenemos al artista de la casa, Saturno. Hermano Po Rilla. Saludos a toda mi gente, yo igual soy chileno, Po Rilla aquí directamente en Nueva York, aquí estamos 40 principales, ¿cómo estamos mi gente? Ea. Sí, y en las Nueva York, ¿cómo está la music? ¿Cómo está el hip hop? Igual, aquí estamos, lo estamos trayendo para acá, apoyando a Saturno, está haciendo unos negocios, unos contratos ahí con él, haciendo unos negocios y está todo bien, todo es para. ¿Para que son allá? Sí, no te puedo creer, qué tremenda noticia. Saludos a todos, a los hermanos Salazar, todos los chilenos internacionalmente unidos con una causa. Por una causa, el sello 326 está ayudando, también anda mi hermano Pato Pú por aquí en Chile, mañana vamos a estar dando un show, ahí les vamos a contar, pero lo principal de esta entrevista es que estamos con Po Rilla, que es de Estados Unidos,
con él hemos hecho todas las conexiones para cantar con Cuban Link. Aquí está mi hermano Cano, que está ahí, que también es el hombre de la sombra. No, como sí. Yo soy de padre chileno, he vivido acá un par de años, pero soy de Nueva York, ahí vivo yo. Yo también allá tengo mi carrera que en inglés y ahora no, estamos haciendo en español un álbum. Tenemos un álbum también que sale Saturno, se llama Los Armas de Guerra, que viene luego. Así que ahí lo pueden checar en paulrilla.com, ahí va a salir todo eso. Y 326 Music. Sí, así que estamos. Harta sorpresa, qué bueno. Sí, qué bueno, gracias a ustedes también por apoyar todo lo que es el género. Y a Saturno, que nosotros lo llevamos apoyando hace años y viendo su duro trabajo que ha hecho, ¿no es lo mismo?